chicas, bienvenidas a Show Manual. Buen miércoles y bueno, pues el día de hoy tenemos un programa muy creativo para ti. Pero también te quiero invitar a nuestro evento Zona Creativa 15, 16 y 17 de octubre en nuestra edición navideña. Todo para Navidad. Así es que pues asiste a nuestros cursos magistrales. Si quieres ser expositor, pues te esperamos. Y como visitante también te esperamos en la expo. Bien, regresando al programa de hoy, tenemos una maestra invitada de arte y diseño en nuestra sección de estambres. Vamos a verla. Show Manual, innovación para ti. Buenas tardes, mi nombre es Miriam, vengo de arte y diseño en crochet y hoy les voy a enseñar a hacer estas sandalias de macramé. Son muy fáciles de hacer. Lo único que necesitamos son unas plantillas con arcapollo. Necesitamos hilo omega en número 18 en dos distintos colores. Yo en esta ocasión utilicé el color oro y el color ivory, ¿sí? Corté 8 listones de 2 metros cada uno en color oro y 2 de 2 metros en color ivory. También voy a necesitar unas cuentitas para hacer el adorno de medio y que haga la separación entre tejido y tejido, ¿sí? Vamos a necesitar un encendedor para quemar las puntas de lo que es el hilo omega, ya que este hilo, al no quemarlo, tiende a abrirse. También vamos a necesitar unas tijeras y un listón más pequeño de 60 centímetros para hacer el cierre de la parte de atrás. ¿Sí? Muy bien. Para empezar, vamos a tomar una de las plantillas y vamos a tomar 4 cintas de 2 metros en color oro. Vamos a emparejarlas lo más posible. 3 y 4 cintas. Vamos a extenderlas de esta manera para poderlas empatar y doblarlas hacia el centro. Una vez que las tenemos dobladas de esta manera, vamos a meterlas sobre la cintilla de nuestra plantilla, de afuera hacia la parte de adentro, ¿sí? Una vez que las tenemos aquí en la parte de adentro, vamos a abrir de esta manera la cinta para colocarla de esta manera que entre y hacer el cierre de la sandalia. Vamos a jalar para que selle bien, pero tomándolo de aquí, porque no sabemos qué tan bien venga pegada, entonces no la podemos traer al jalarla muy fuerte. Entonces, vamos a hacer de esta manera para que la sandalia ya no mueva hacia ningún lado y no quede floja de esa manera. El paso siguiente es tomar otra de nuestras cintillas y doblarla a la mitad, como lo hicimos con las 4 anteriores. Una vez doblada la cintilla a la mitad, vamos a colocarla sobre estas 4 que quedaron dobladas de esta manera, fijándose primero que vaya del lado contrario hacia donde está el arco de lo que es la plantilla. Vamos a tomarla de esta manera, lo vamos a abrir y lo vamos a pasar por acá, por arriba, igual que lo hicimos en la parte de esta argollita. La jalamos firmemente para que ya no vuelva a moverse para ningún lado. Tomamos otra cintilla en color oro. La doblamos por la mitad, igual que la anterior. Y ahora lo hacemos del lado contrario. Vamos a pasarla por la parte de abajo de las cintas anteriores, vamos a abrirla y vamos a hacer de esta manera que pase la cinta por dentro de la horquilla y no la traemos hacia el lado contrario. Vamos a apretarla firmemente de la misma manera para que ya no se mueva hacia ningún lado. Tomamos la siguiente y vamos a repetir el proceso. Vamos a doblarla de esta manera.
lo vamos a hacer hacia el lado contrario del anterior, pasándola por abajo de la cinta y envolviéndola para traerla hacia adentro, y volvemos a apretar para que no se mueva la cinta. Y así lo hacemos con la última de color oro. Igual, de la misma manera, la doblamos por la mitad y la pasamos hacia el lado contrario del anterior, por la parte de abajo. Vamos a sacarla por aquí y vamos a volver a apretar y traérnosla hacia el fondo. Una vez que terminé de poner las cuatro cintillas de arriba y las cuatro que puse primero, vamos a ponerlas color ivory. Pero en un momento regresamos, vamos a la lista de materiales. Bueno, pues regresamos a nuestra sección de crochet, pues de arte y diseño, y como ustedes pudieron ver, ya adelanté esta parte de poner los hilos color ivory. Los puse de la misma manera que lo hice con los hilos color oro, del lado izquierdo, del lado derecho, lado izquierdo, del lado derecho. Una vez que los tengo ya, los cuatro color oro y los dos ivory, voy a dividir estos que había puesto primero, la mitad hacia el lado derecho y la mitad al izquierdo. Tendrían que quedar 4 hilos de un lado y 4 hilos del otro. ¿Por qué? Porque vamos a tejerlos sobre estos que están al principio. Voy a separar estos dos y sobre estos voy a tejer todos estos que dejé aquí del lado derecho. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacerlo con la mano izquierda, voy a tomar el hilo del lado derecho y lo voy a pasar de esta manera. Yo siempre pongo el dedo de esta manera para hacer como si lo envuelvo, lo paso por arriba, después lo meto hacia la parte de abajo de esta manera, lo saco y lo traigo hacia el final de la sandalia y vuelvo a repetir el mismo proceso. Envuelvo el dedo hacia arriba, lo saco por la parte de abajo, me lo vuelvo a traer hacia el final. Cada hilo se va a tejer dos veces. En el siguiente vuelvo a repetir lo mismo. Lo hago una y lo hago dos veces. Y voy acomodando para que el tejido vaya tomando forma. Tomo el siguiente hilo y lo vuelvo a hacer. Envuelvo por arriba, por abajo, lo saco y lo traigo al final. Por arriba, por abajo, lo saco y lo llevo al final. Vuelvo a apretar para que dé la forma. Tomo el siguiente hilo y lo vuelvo a hacer. Por arriba, por abajo, lo jalo. Por arriba, por abajo, lo jalo. El siguiente, lo envuelvo, lo paso por arriba, lo saco por abajo. Jalo, vuelvo, paso por arriba, saco por abajo, lo vuelvo a traer al final. Con los hilos que dividí, tomo el más próximo y vuelvo a hacer la misma operación. Vuelvo el dedo, saco, lo traigo al final, vuelvo, saco, lo llevo al final. Tomo el siguiente hilo más próximo, lo vuelvo a hacer de la misma manera. Por arriba, por abajo, saco, lo jalo y empiezo a dar la forma a la sandalia. Sigo con el próximo hilo, lo envuelvo, lo paso por arriba, lo saco por abajo, vuelvo a jalar, envuelvo, lo paso por arriba, lo saco por la parte de abajo, lo vuelvo a jalar. Con el último hilo hago lo mismo, hago la misma operación, pero me detengo en esta parte. ¿Por qué? Porque voy a hacer lo mismo del lado izquierdo, pero regresamos en un momento.